con ustedes, familia, el tranvía en la ciudad de Medellín. Yo creo que en algún video ya se lo había mostrado antes, pero bueno, siempre es lindo recordarlo. Ha pasado tiempo ya desde aquella primera vez que vine a esta ciudad y siempre es genial recordar esto. Pero bueno, el día de hoy por el centro de Medellín estamos con el señor José de Hombre de Cocina y el Juli, que está por allá también. Tiene nombre de torero, ¿no? Hey, un nombre bacano, ¿eh? Yo no, un nombre chévere, sí. Me parece que es original, me parece que es original. Estamos en el centro, ¿por qué razón? El día de hoy vamos a probar los tacos mexicanos más baratos que venden en Medellín. Sí, señores. Así mismo. Yo no sé si serán los más baratos de Colombia, pero hasta el momento también podrían ser los más baratos que yo voy a probar. Tan solo 3.000 barritas un taco. Los planes conmigo son económicos. Oye, sí, con este man siempre es callejero y barato, así que me gusta a mí. Pero bueno, ahora que estemos allá les sigo mostrando más porque estamos en una hora muy complicada, ¿no? Hora pico en el centro de Medellín. Plena hora pico. Miren esto. Esa cantidad de gente, miren. Sí, esta es una hora complicada, pero bueno, vamos a hartar. Entonces quédate, porque vamos a comer mucho y lo vamos a pasar genial. Eso solamente quiere decir que it's time to harta. Bueno, señores, les cuento que hemos llegado. La propia taquería dice tacos desde 3.000 pesos. Allá arriba, miren, la verdad, bastante económico, ¿no? Miren, acá abajo también dice tacos de 3.000 barritas. Oye, y el lugar está muy bonito, José. Es muy bonito. O sea, es un oasis en el centro. Eso es lo que estoy viendo. Bueno, pero es que el centro de Medellín es lindo de por sí. A mí me gusta, la verdad. Sí, siento que caos, pues. Sí, en medio de todo el tema del comercio, siento que es organizado de alguna manera. ¿No te parece? Excelente, pero mira cómo lo reciben a uno vestidita. ¿Sí o no? Cultura. Y es genial. Okay, wow. O sea, para vender tacos tan baratos. No, son buenos. ¿Son, o sea, muy buenos? Son buenos. O sea, no te voy a traer un lugar malo, créeme que no. Bueno, pero el lugar está bonito. Tiene que ser bien chévere. Vamos a entrar y vamos a ver qué tal es la vaina. Bueno, gente, les cuento que estamos en la taquería. Miren esta vaina, qué chévere. Me gusta mucho como el concepto que tienen acá. Observen esto, miren qué bonito. Familia, miren que por ahí tenemos el trompito, papá. Tenía rato que no había el trompo, pues en algunas taquerías han quitado esto por el tema de los protocolos de seguridad. Sin embargo, esto lo tienen muy bien separado de los clientes. Entonces lo tienen ahí. Qué genial, a mí sí me encanta el tema de los tacos. Ustedes saben muy bien que yo sueño con volver a México. Y obviamente, pues, tengo que volver a México. O sea, eso está escrito en mi destino. Yo no me voy a poder escapar de volver o de intentar regresar a ese país a hacer un tour de tacos bien brutal, bien áspero. Y lo voy a hacer. Sin embargo, por ahora, pues, vamos a ir probando los tacos que se pueden conseguir aquí en mi país, en Colombia. Y otro dato que les voy a dar, el dueño de la taquería, sí, es 100% mexicano. Señores, y si salimos, miren la terraza tan bonita que tienen por aquí, que es súper, dicen Medellín, mi amor. Y es que la historia del dueño de la taquería es súper genial. Miren esta barra para cócteles que hay aquí, que es súper. Para que tengan una idea, una Heineken acá cuesta 2.500 pesos. Me parece que es un absoluto regalo. Entonces no solamente que te vendan tacos muy muy baratos, sino que adicional a eso, la parte de la licorería y lo que son las cervezas también son súper baratas. 2.500, 3.000 pesos, parecen súper económicas. Y miren qué lindo es esta decoración en esta parte de acá. La verdad, muy muy linda la terraza. Observen las mesas, cómo tienen este juego. Uy, la propia taquería, tacos y cerveza. Y especifican el tema de la cerveza por lo que les dije, porque es muy barata. Tome como al tequila de un golpe y sin pensarlo. Me encanta esta frase, va para Twitter. Bueno, gente, miren, por aquí tenemos el tema de la carta. Para taquear, dice aquí, orden de pastor, o sea, el taco al pastor, 3.000 barritas, como les dije. Venga, yo creo que puedo decir que definitivamente sí es el taco más barato que he probado hasta el momento en Colombia. Hasta el momento. Recuerdo que algo más económico que había probado era 5.000 pesos, pero esto cuesta 3.000. Es el taco al pastor. Ya lo de carnitas, suadero, cochinita, pues cuestan un poco más. Y si pedimos una promoción de 4 taquitos, cuesta 9.900 pesos. Eso es un regalo, gente. 4 tacos por 9.900 pesos, o sea, es un regalo, literalmente. Pero también tiene para botanear, que es como dicen allá, como si fueran tapitas. Por aquí tenemos las taquizas, por acá está la quesadilla gringa, 12.900 pesos. La quesabirria, 13.900 pesos. El alambre norteño, el taqueso, el burro campechano. En fin, tiene una cantidad de productos. ¡Qué pocotón! Y aquí tenemos el tema de la cerveza, que como les dije, la cerveza aquí es bastante económica. Las aguas frescas, para que se hagan una idea, desde 2.500 pesos hasta 4.500 pesos. Los jugos naturales, 2.500 pesos. La costeñita, 2.000 pesos. Y la más cara es la Sol, 4.500 pesos. Eso está muy barato. Pero mi gente, ya vamos a hacer nuestro pedido de tacos, porque ya yo tengo hambre. Siempre vengo con la barriga a pegarle espinazo y esta no es la excepción.
Bueno, gente, les cuento que ya llegó nuestros tacos. Miren esta locura. Al final pedimos una taquiza. ¿Qué es esto? Pues básicamente una muestra de cada uno de los tacos que venden en esta taquería, valga la redundancia. Y la verdad que se ven bien, bien geniales. Quiero presentarles aquí a Julio, que es el taquero, les dije que es de México. ¿De qué parte de México eres? De Hidalgo, de la zona centro de la República Mexicana. ¡Oh, qué genial! Y escucharon el acentico. Creo que es bastante evidente. No puede decir, pero te enamoraste de una paisa, ¿no? Y te enamoraste de Colombia. Me enamoré de Colombia, me enamoré de la cultura, de la gastronomía. Ya cuando uno pisa tierras colombianas, se enamora de todo eso. ¡Wow! Y sigo enamorado de mi paisa. Eso es lo más importante. Sí, sí, y que no nos escuche. Sí. Si no hay problema, compadre. Sí. Bueno, Julio, cuéntanos, ¿qué tenemos aquí en la taquiza? De acá vamos a comer cochinita pibil, que es de la región de Yucatán, México. Cebollita morada y cilantro. Tenemos carnitas de estilo Michoacán, que es de la parte del Pacífico. Tenemos suadero, que es de la parte centro también del Estado de México. Tenemos tacos al pastor, que es de lo más representativo de Puebla, Ciudad de México. Tenemos salsas, salsa verde, salsa taquera, salsa martajada, salsa habanero, guacamole. Ya que cada taco va con cada salsa. Entonces, teniendo una salsa chingona, el taco es delicioso. ¿Cómo la viste? ¿Te gusta el picante? Hagamos un rato de picante, güey. Ah, no, pa. Vamos para adelante entonces. Señores, eso para mí solamente es una señal y es que... a hartar. Bueno, yo quiero que ustedes sepan algo. No porque sea económico o porque sea la más barata, quiere decir que no es buena. Porque si no, yo no estuviera aquí. Así que... no crean que es eso, todo lo contrario. Miren esta belleza. Este es el pastor, el que cuesta 3,000 pesos. Y el que está en promoción, los 4,900. Y miren lo que está bien cargadito, fue el del trompo que ustedes vieron ahorita. Y el taco, el tamaño es bastante grande. Wow. Y por cada amigo que hago, me ganara 1,000 pesos, fuese millonario. Familia, qué espectáculo. Qué genial poder encontrar un muy buen taco a muy buen precio, pero que además de todo tenga muy buen sabor y esté muy bien hecho. Oh, no, obviamente, ¿no? Como les expliqué, pues Julio es mexicano y obviamente, pues, él le mete mucho empeño y es el sabor original de México. Ahora, tengan algo claro, él nos contaba de que normalmente lo que cuesta un taco en México es como para nosotros los fritos, se cocinan en cada esquina. Entonces, obviamente, no puede ser algo tan costoso. Muy buen sabor, está muy bien adobado. Y hay un picantico espectacular con un guacamole. Oh, una cosa de locos. Esto que ustedes ven aquí, pica, pero pica con cojones. O sea, pica duro. Así que tienen que poner muy poquitico, es habanero. Y vamos a acompañarlo aquí con un poquitico de guacamole, como para que no nos mate la vaina. Y vamos otra vez para adelante. Ahí está el agua de tamarindo. Wow. Dios. Aquí también tiene tajín aquí, ¿ves? Una picada doble, ya ves, me engañaron. Uy, pero está espectacular esto. Me hizo que se llevaran la vaina que yo iba a restregarlo así, ¿ves? Joda, me dañó el viaje, me tocó con la... Yo como los guacamole. Deja probar eso. ¿Qué es decir? Me parece tan barato ahí. Está barato y bueno, eso es lo que te sorprende. Exacto, accesible. Está accesible. Económico. Por lo económico y es muy bueno. Dime la verdad, Julio, ¿me estoy comiendo bien el taco? Me enseñaron que era de ladito. Sí, está bien, nada, falta el dedito arriba, el dedito así. ¿Así? Así, sí. No, es ahí. Caché. Claro, hay que ponerle caché a la forma de comer el taco. Brutal esa salsa, por eso te pedí más. ¿Viste el sabor del sudadero? Lleva 6 horas de cocción, lenta. ¿Sobre barriga? Sobre barriga. Uy, señores. En México le llamamos suadero a la sobrebarriga acá. Esto es pura vida, pura vida, pura vida. 6 horas de cocción y definitivamente... pidan 4 potes de esta vaina, 4, con un dono suficiente, 4, para que hagan esto, miren, para que hagan esto. Para que chopen el taco. Qué rico. El de Pini. Qué vaina buena.
Uy, señores, qué espectáculo, qué rico. Aquí todos estamos locos aquí. Ya acabamos con esa vaina y pedimos otro combo de 4 tacos al pastor y también pedimos una torta. Una tortica. Vamos a probar una tortita. Sí, señor, hay que seguir pegándole, papi. ¿Sabes que yo soy buena muela y ando con gente buena muela? Uy, señores, miren esa vaina. ¡Wow! Uy, pero qué áspero. Eso está vivo. Literalmente está vivo eso. ¡Wow! Bueno, Julio, ahora tenemos aquí una tortica. Una torta de pan. Es así como la que se comía el chavo. Pero era de jamón, la torta era de jamón. Sí, muchos se mezclan la torta con la del chavo, entonces le digo, sí, la del chavo. Bueno, ¿esta torta de qué es? Esta torta la hacemos de cochinita pibil. Bien. Es de la parte sur de México, la parte de la península. Los traigo el pan bolillo, se parte por la mitad, se junta guacamole, cochinita pibil, cebollita morada, cilantro y queso. Fundido. Uy. Entonces, amarra y con agüita fresca de tamarindo jamaica a su gusto. ¡Bello! Además, cuesta 13.900 pesos y viene acompañada de una agua fresca. Bueno, papi, eso está muy hablado. Vamos a darle diente, papá. ¡Ay, por otro lado! Sí, somos candíos. Pedimos el combito 9.900, señores, del taco al pastor. Sí, es que están demasiado buenos. Y lo que es bueno, se repite. Bueno, señores, aquí ya voy con la torta. Me trajeron esto para que agarraran la torta, pero ay, voy para adelante sin esa vaina. ¿Qué carajos? Después que te habían agarrado, papi, lo demás es cuento. Oigan, esto se ve hermoso. Miren esa vaina. ¡Qué belleza! Oigan, qué pan tan blando. ¿Te lo dije o no te lo dije? Wow, qué difícil, no sabe uno si comprar un taco o comer una torta. Estoy comiendo cochinita pibil en la autopista Cancún a Cumal. ¿Sí? Te orillas a comerte tu cochinita pibil a las 7, 8 de la mañana con ese guayabo que traes, esa cruda que traes. ¿Sí? Unos tacos de cochinita y una torta. Así, imagínate que estás en esa autopista rumbo a Cumal, Quintana Roo. Qué espectáculo. Así son las tortas. Esto. Las tortugas le llamamos nosotros. No vas a dejar, se nota que te gustó. Y el grito del cerdo, qué rico. Y el pan es súper blando, pero... O sea, pero a la vez crujiente, pero a la vez suavecito, es un pan. Tiene un crocante en las orillas, sellado. Grasita. Ah, grasita. Ligeramente su... Me dice Julio que le pone sí, ligeramente una grasita y claro, le da crocancia en las orillas. Pero apenas lo muerdes, es súper, súper blando. Se deshace en la boca. Oh, Dios. Señores, qué espectáculo. Lo tenemos aquí mismo en Colombia, en Medellín. Y en el centro, que no es lo mismo. No joda. Menos mal que yo no vivo al lado, porque no pesara como 300 kilos. Comería todos los días aquí. No. Y sin darme cuenta, me lo empaqué. Me metí la mitad sin querer. No me había olido. Nuestra gente lleva esa sensación a tu casa. Estamos, señores, deconstruyendo la torta. La torta, mira, ellos sellan muy bien el queso, ¿ok? Lo sellan con la tapa del pan. Y no solamente eso, le colocan la cebollita encurtida y el pibil con el guacamole de base. No, es súper rico. Y es súper jugoso. Es un pan súper blando. Es decir, un pan que yo me comería solo con puro queso. Sí, sí, un pan buenísimo. Y esto me encanta, ¿eh? Dígalo usted. No, excelente. La experiencia es vivir a México en cada mordisco. ¡Cierta! Mejor filosófico. Mejor dicho. Es del Valle, Flora. Sí, porque ya tú estuviste en México, ¿no? Sí, ya estuviste en México. Y te lo recordó. Completito. Epa. Completito. Bueno, ahora sí. Después de andar allá, seguiré con mis taquitos, papi. Los de 3 lucas. Ey, miren, esta es la fría que les decimos. 2.500 pesos esta Heineken. Heineken. Una económica, obviamente, pues pedimos una. Si es que aguanta. Sorry, chicos, pero esto me encantó demasiado. Y si algo me gusta mucho, ustedes saben cómo soy yo. No les quito a Gabo. Que no olvidó. Yo lo consigo. ¿Sí? Es decir, a los socios. Ya saben que aquí, con la sociedad, todos tienen que decir sí. Sí. Hay que haber por... Sí. Buenísimo. Y bueno, familia, eso ha sido todo hasta el día de hoy. Wow, la verdad, qué buen negocio, qué buena taquería, muy buen precio. Pero no es tanto lo que valga, sino que además de que son económicos, son buenísimos. Y eso no es fácil de conseguir. Si ustedes conocen a Julio, 100% mexicano y con un sabor espectacular, lo más cercano a México que creo que hasta el momento he encontrado en Medellín. No puedo decir si no hay más, seguramente sí.
Hasta el momento este es el más cercano a México que he podido conocer aquí en la capital de Antioquia. No siento más, los quiero mucho, les mando un abrazo y como siempre, nos vemos en la próxima. Chao, pesca.